1947, día fatal e imborrable en los anales de nuestra historia. El Perú todo es sacudido por un fenómeno telúrico. Un amplio sector del territorio nacional sufre intensamente los estragos del violento terremoto. La zona suroriental del departamento de Junín es la más afectada. La población de estos lugares vive momentos de horror ante el infausto suceso que lleva la destrucción y el luto a tan extensa región. En el resto de la República, donde menos han sido los estragos del sismo, surge un vivo sentimiento de solidaridad y simpatía hacia las florecientes poblaciones tan fuertemente abatidas, donde centenares de vidas han quedado sepultadas bajo los escombros de sus propias moradas. Inmediatamente de producida la catástrofe, el gobierno acude en ayuda de los damnificados. El socorro llega por tierra y aire, expediciones terrestres a cargo de ingenieros del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, así como escuadrillas de los ministerios de guerra y de gobierno y policía, emprenden inmediata marcha, conduciendo alimentos, abrigo y medicina. En avión especial del TAN, el ministro de Agricultura, ingeniero Pedro Venturo, se dirige a la zona afectada. Personalmente dirige la distribución de víveres llevados especialmente de Lima. Sus directivas son precisas y acogidas por los pobladores en medio del mayor júbilo. El problema de alimentación creado por la destrucción y el pánico queda así inmediatamente resuelto. Mientras tanto, desde el aire, aviones militares inspeccionan las zonas asoladas para luego, con la eficaz intervención de la Cruz Roja Peruana, prestar ayuda a sus habitantes. Gran actividad se puede observar en la base aérea San Ramón. Enfermos, heridos y madres con sus pequeñuelos son portados a la base aérea. Aquí son traídos los heridos para proporcionarles las primeras curaciones de urgencia. Luego serán transportados por aire a los hospitales de Lima. Muchos son los menores que han quedado huérfanos. Lima, como los demás pueblos, les abren sus brazos. Desde el aire sobre los núcleos poblados. A estas operaciones previas le siguen la de peligrosos aterrizajes en zonas abruptas y destruidas. Los campos de aterrizaje que allí existían han quedado reducidos a escombros. Pronunciadas grietas en la tierra dificultan la labor, pero las alas peruanas ahí van, dando muestras una vez más de su pericia y patriotismo, vencen las dificultades y logran tocar tierra. Por la naturaleza y grado del sismo, los daños son tremendos, no solo en lugares poblados, sino en la misma selva y sus extensos campos cultivados. Cerros derrumbados cubren de lodo y piedra los fértiles valles. Las aguas de los ríos desbordadas y las torrenciales lluvias inundan casi toda la región afectada. La floreciente colonia de Satipo se encuentra reducida a escombros. Los daños son incalculables y más penosa aún la situación de sus pobladores, gente toda trabajadora que a mérito de su esfuerzo tornaron tierras malsanas de selvática y virgen vegetación en centro habitable y laborioso. Satipo, punta de lanza establecida para la derrota de la naturaleza por el hombre, en nuestra amplísima Amazonía, en vías de explotación y civilización, de la alacena más rica e inmediata para el bienestar del Perú y la América toda. Si esta región ha caído bajo la inclemencia de los elementos, el gobierno no la ha olvidado ni por un solo momento. A ella acude también, vela por aliviar la desesperada situación de sus hijos y lo consigue. A esa abnegada población campesina no le faltarán víveres, medicinas y abrigos. Los siempre solícitos y desprendidos misioneros
se hacen presentes llevando consuelo y sabios consejos a sus chunchos. Ellos son indios campas del gran Pajonal. Creen, disparando sus flechas, ahuyentar el espíritu maligno que hace temblar la tierra. Miseria y desolación por donde miremos, y rastros quedan de la que fuera industrial y bella ciudad de la Merced. Casas destruidas y muros apuntalados, escombros y más escombros, es el saldo del cataclismo. No cesa el socorro que el gobierno peruano presta a las víctimas del terremoto. Se ha establecido una constante línea aérea entre la capital de la República y la azotada región de Chanchamayo. Aviones militares y de compañías particulares, en un constante ir y venir, mantienen a tan apartadas regiones en estrecho contacto con el resto de la República.